aceptar esta entrevista. Te lo agradezco. Eres la primera persona que habla públicamente y seriamente sobre un tema tan grave como las fumigaciones clandestinas aéreas en nuestros cielos. Y lo haces con documentos, con análisis y con pruebas en la mano. Y lo haces como presidenta de la Asociación Terra Sostenible y promotora de las plataformas cívicas Guardacielos y Skywards. Cuando hablamos de fumigaciones, lo que mucha gente no sabe es que estamos hablando de manipulación climática, además, a escondidas de los ciudadanos. Cuéntanos, Josefina, ¿qué es la geoingeniería? Bien, ante todo quiero daros las gracias de todo corazón por haberos tomado la molestia, que ha sido grande, de venir a estas tierras de Zamora, olvidadas incluso por los medios de comunicación que están a 34 kilómetros y que en 2 años y medio no se han dignado a venir a ver lo que ocurre en estas tierras. Y por eso agradecemos mucho más que hayáis venido de lejos para poder darnos voz y poder denunciar esto que está ocurriendo no solo en todo el país, pero especialmente en zonas experimentales como lo es la zona de La Guareña. Efectivamente, se habla de geoingeniería, hablamos de fumigaciones, pero bueno, no se asocian estas cosas con nada que nos pueda causar alarma, ¿verdad? La geoingeniería es un palabra que pienso yo que antes de hacer ingeniería climatológica o climática, en realidad se hace ingeniería lingüística, ¿no? Entonces se inventan palabras con los que la sociedad no tiene ningún punto de referencia en su lenguaje, ningún vínculo emocional, ¿no? Entonces ellos, al no reconocer un término que figura parte de su vocabulario, no reaccionan, no se organizan, no plantan cara. Y en este caso, el palabra geoingeniería, aunque ya, en fin, nos da ciertas pistas de ingeniería, ¿verdad?, financiera, ingeniería política, que ya no son buenas cosas, ¿no? En este caso, la geoingeniería viene definida como la manipulación deliberada del clima a escala global. La palabra deliberada es muy importante porque quiere decir expresamente hecho, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a nivel legal esto es muy importante a la hora de nosotros pedir responsabilidades como ciudadanos afectados por todos estos programas. Entonces, si es deliberado, quiere decir que están ya hace años modificando el clima. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿De qué manera están haciendo esto? Bien, la geoingeniería tiene una historia documentada de más de 60 años. Digamos que las primeras patentes de intención de manipulación climática vienen, creo que proceden de 1870, tan lejos como es. ¿De 1870? O sea, hace un siglo. Así es. Pero digamos que ha sido a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando estas patentes que se han ido registrando a lo largo de las décadas después de 1870 se han tomado en serio. ¿Por qué se han tomado en serio? Porque efectivamente se han llegado a dar cuenta de que es algo muy importante, tiene un potencial enorme, por ejemplo, para el sector militar. Esto se llegó a expresar incluso en un informe que redactó el equipo científico del presidente Eisenhower, diciendo que el control del clima sería tan importante, o sea, tiene un potencial militar enorme y sería tan o más importante como la guerra atómica. La bomba atómica, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empezaron a realizar los experimentos seriamente. Y llegó un momento en que, en fin, ya pasaron a la práctica, ¿no? Los experimentos más sonados que están documentados históricamente son los de Gromet 1 en la zona en India, en una región que se llama Bihar, que estaba experimentando ya una sequía de muchos años. Los americanos fueron y propusieron hacer experimentos sobre
climatología y control climático, ¿no? Entonces, bueno, pues después el segundo experimento fue en Filipinas, Gromet 2, pero ellos tenían que demostrar al mundo que tenían un arma de destrucción masiva, un arma climática, y encontraron un medio extraordinario en la guerra de Vietnam. Este proyecto se llamó Popeye, todo el mundo lo puede comprobar. Josefina, estás hablando de cosas aceptadas oficialmente. Exactamente. Cosas que están publicadas en la página de defensa de Estados Unidos. O sea, no nos estamos inventando nada. No nos estamos inventando nada. A ver, digamos que el New York Times y el Washington Post en sus días, en julio de 1973, denunciaron que Estados Unidos estaba llevando a cabo una guerra climática en Vietnam. Aparte de la guerra climática, estaban vertiendo sobre la población civil 43 millones de litros de agente naranja, ¿no? Entonces, lógicamente, el Departamento de Defensa lo negó. Negar estos hechos forma parte de la estrategia militar, es un arma. El negacionismo es un arma, ¿no? Entonces, bueno, pues lo negaron, pero lógicamente ni el New York Times ni el Washington Post se iban a pillar los dedos hasta el extremo de hacer pública una denuncia de semejantes características sin tener una base lo suficientemente sólida como para hacerlo. Ellos tenían lo que fue conocido más tarde como los papeles del Pentágono. Es decir, un funcionario les pasó información sobre que estos programas se estaban llevando a cabo. A pesar de la negativa, en Estados Unidos y el Reino Unido hay unas leyes que ya las quisiéramos nosotros, con todos sus defectos en otros temas, tienen cosas que son muy importantes y que ojalá nosotros también las tuviéramos, ¿no? Como países que supuestamente hemos exportado la democracia. Y eso son leyes que obligan a desclasificar archivos que son confidenciales, que son alto secretos o altos secretos. Entonces tienen ellos periodos de 25, 35, 45 años, pasados los cuales por ley tienen la obligación de desclasificar estos archivos. En el año 2011 se desclasificaron los archivos y efectivamente se demostró que los dos periódicos que habían denunciado estos hechos estaban en lo cierto, ¿no? Entonces, sí, este arma fue utilizada allí. La idea fue inundar, a ampliar los monzones, la época de monzones, en 50 días, de manera a poder inundar la senda Ho Chi Minh, que subía, o sea, venía desde el norte de Vietnam hasta Laos, ¿no? De esa forma harían intransitable la zona de abastecimiento de víveres y de armas. El resultado fue tan catastrófico, hubo tantos cientos de miles de muertos, que finalmente, a instancias de Rusia, las Naciones Unidas aprobaron un convenio que es conocido como el convenio ENMOD en 1977, a través del cual o mediante el cual se prohibían estas armas de impacto o de control medioambiental para fines bélicos u hostiles, ¿no? O sea, estamos hablando de un arma a nivel global de todo el planeta, y hasta ahora, ¿sabéis? ¿Solamente lo ha utilizado Estados Unidos o también en otros países? Bueno, en este caso pensamos que fue Rusia quien hizo la propuesta a Naciones Unidas para que este arma se prohibiera. No creo que haya sido por razones realmente altruistas, sino simplemente porque Estados Unidos se les adelantó en este programa. Ellos también forman parte de los 6 países conocidamente, ¿no?, que controlan, tienen la tecnología para controlar el clima. En estos momentos, en fin, la información de que disponemos, habría 6 países que tendrían esta tecnología: Estados Unidos, Rusia, Israel, China y Japón, y está haciendo su aparición ya desde hace tiempo, no es reciente, Brasil con sus, digamos, programas de control climático a través de acciones en la ionosfera. Pero si es un arma que ha sido prohibida expresamente, ¿cómo es posible que se siga utilizando? Porque vosotros estáis denunciando que esto se está usando, esta tecnología. ¿Cómo se explicaría esto? Así es, bueno,
En fin, uno no puede imaginarse que un programa que tiene un arma de dominio planetario, ¿no? Y que ese arma implica controlar absolutamente los recursos mundiales de comida y la soberanía alimentaria y todo lo que conlleva, ¿no? Este país, que por cierto firmó el convenio Edmund con 8 años de retraso por detrás de los demás, Estados Unidos, es el único que tiene escrito blanco sobre negro que este arma formará parte de su política exterior y de su defensa nacional, ¿no? Por lo tanto, bueno, este país, decimos, un país que tiene esa capacidad, que ha desarrollado esa capacidad tecnológica, realmente va a decir, simplemente por el hecho de que ha firmado un convenio, que ya renuncia a esa capacidad de dominio planetario. Y la respuesta es no, la respuesta es impensable, esto es impensable, ¿no? Entonces, investigando nos damos cuenta de que efectivamente no es que seamos mal pensados, porque, en fin, ¿no? Porque se nos ocurre decir que este país... No, es que en 1996 las Fuerzas Aéreas Americanas presentan un informe sobre la importancia de poseer el clima, ¿no? Y ellos en este informe, es más, lo titulan el clima como fuerza multiplicadora, poseyendo el clima para 2025. Uh-huh. Así como si se tratara de ir al registro de la propiedad, ¿verdad? Y de registrar una parcela a tu nombre, ¿no? Es sencillamente alucinante. Para nosotros, para cualquier ser humano, es alucinante, es impensable, es inadmisible, ¿no? Pero bueno, ellos en ese programa, curiosamente, en ese informe, presentado en 1996, ya hacía pues por lo menos 7 u 8 años que se estaba hablando ya del calentamiento global, del efecto de invernadero, de la importancia del CO2 en todos estos cambios climáticos, y sin embargo este informe no alude para nada, al CO2. Ellos por lo menos han tenido la decencia de llamar a las cosas por su nombre y de decir, bien, este es un arma militar y que nos interesa controlar, nos interesa tener, ¿no? Porque ya se ha alcanzado una paridad en relación con la bomba atómica, pues al principio eran los únicos, era el único país, pero a medida que otros países se habían hecho ya con este arma, ¿no?, de la bomba atómica, pues ellos necesitan un arma que no tengan los demás. Y aquí me gustaría citar al profesor Gordon MacDonald, que fue director del Instituto de Geofísica Planetaria de la Universidad de California y que participó en el comité asesor científico del presidente Lyndon Johnson, que fue el que puso en marcha las acciones sobre India, Filipinas y sobre todo sobre Vietnam, ¿no? Este profesor esto lo escribió en 1966, pero lo publicó en 1969. Él decía, en un contexto de paridad nuclear, entre los medios para lograr objetivos nacionales por la fuerza, destaca el potencial del hombre para controlar y manipular el medio ambiente de su planeta. Y dice, cuando logre este poder sobre el propio entorno, el hombre tendrá una nueva capacidad para hacer un daño incalculable e indiscriminado. Y bueno, más abajo dice, estas armas son particularmente apropiadas para guerras secretas u ocultas. Es decir, estamos hablando de afirmaciones de una persona que lo conoce de primera mano porque pertenece al comité científico del clima, de un presidente que está llevando a cabo todos estos experimentos en la vida real, ¿no?, sobre países, documentado históricamente, y bueno, pues no hay, digamos, razón para negar. Esto fue publicado en 1969. Desde 1969 hasta ahora, imaginemos el salto a nivel tecnológico que... ¿dónde pueden estar? Exacto, que la tecnología ha podido dar, ¿no? Porque en aquel tiempo este hombre ya había escrito un informe que se llama Cómo destruir la Tierra, ya explicaba en 1969 cómo originar sequías, cómo originar diluvios, cómo originar terremotos, maremotos, maremotos, etcétera, ¿no? Imaginemos lo que ha podido suceder a nivel tecnológico, de desarrollo tecnológico, en el control de estas tecnologías para llevar a cabo estas actividades de guerras ocultas, si ya en el 69 este científico afirmaba que ya existía esa capacidad, ¿no?
Vale. Aquí tengo el informe al cual has hecho referencia, lo voy a leer algún trocito para comentarlo, pero antes quería aclarar un tema, y es que has sacado el tema del calentamiento global, y quizás habría que aclarar cuál es la relación que vosotros tenéis o aplicáis al cambio climático, o lo que nos venden como el cambio climático, con este tipo de armamento climático. ¿Está relacionado? ¿Son cosas que no tienen nada que ver? ¿Qué opináis como asociación o como a través de vuestras investigaciones del supuesto o no calentamiento global? Acláranos esto porque ha quedado así como sí, un poco en el aire. Sí, muchas gracias, porque sí. Ciertamente he empezado a contestar tu pregunta, sí, pero no la he acabado. No estaba, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llega a la situación de aplicar este arma climatológica o climática a la vista de todo el mundo? Exactamente. Bueno, pues se genera, es fácil, sabes que por ley, aunque ellos ya parten de la base y todos sabemos, e incluso a nivel político se dice los contratos se han hecho para romperlos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí está, esa es la excusa, los contratos se han hecho y los convenios se han hecho para romperlos. En este caso se trataría de, es decir, ellos necesitan actuar a nivel global. Y, lógicamente, cada vez a cotas más bajas de la atmósfera. Con lo cual, llega un momento en que es visible y es innegable. Entonces, ¿cómo se llega a perfeccionar este arma y a llevarla a cabo, ¿no? A mejorarla y a ejecutarla delante de la vista de todo el mundo y sin que nadie se dé cuenta? Bueno, pues es fácil, se busca una aplicación civil de ese arma, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que con la bomba atómica que se tiró sobre Hiroshima y Nagasaki, después cuando se les echó todo el mundo encima para que congelasen estos proyectos, ¿no? Ellos siguieron adelante con sus desarrollos, ellos siguieron adelante aumentando su arsenal nuclear. Y sin embargo, pues a la sociedad la calmaron diciendo, bueno, aquí tenemos un uso civil de este arma bélica, ¿no? Y este uso civil es la energía nuclear. Y se dedicaron a generar plantas nucleares por todo el planeta, ¿verdad? Y además lo bautizaron, son magos de la lingüística, siempre buscan los términos que verdaderamente puedan convencer a la sociedad, ¿no? O bien para desinformarla o bien para convencerla de que esto es bueno, y se inventaron la campaña aquella famosa de Átomos para la Paz, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso lo mismo, están siguiendo el mismo patrón, estamos ante un arma bélica que a la que han encontrado usos civiles, ¿no? Para poder seguir adelante con su experimentación y con su perfeccionamiento. Este uso civil, ¿cuál sería? Sería el enfriamiento de la Tierra, puesto que ya llevaban una década o más diciendo que la Tierra se estaba calentando. Bien, aquí lógicamente hay científicos que están diciendo lo contrario, incluso el científico que generó la fórmula, digamos, mágica de la geoingeniería, de la manipulación del clima, él era uno de los escépticos del cambio climático. Él decía que la Tierra nos estaba calentando. Entonces, claro, nosotros, en fin, somos un poco menos inteligentes quizás que él, pero somos gente con sentido común, y entonces decimos, bueno, señor Edward Teller, ¿y cómo es posible que usted diga que la Tierra nos está calentando y sea capaz realmente de crear una fórmula para resolver un problema que usted dice que no existe, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos ahí, estamos viviendo en una sociedad en la que por dinero se vende uno a su propia familia, a su madre, a su padre y a quien haga falta vender, ¿no? Y este es el caso. Entonces, como nos han hecho creer a lo largo de décadas que hay un calentamiento global como consecuencia de el uso de por culpa nuestra del hombre, sí, es decir, del uso de energías fósiles, ¿verdad? Siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces dices, claro, del hombre, ¿no? De nosotros, de los que vamos en coche. Pero no, hay que distinguir del hombre vulgaris o del hombre militaris. Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, lo curioso es que aquí se llevan ya dos prácticamente, a ver, 5, 10, 15 años en los que ya se está hablando hasta la saciedad del cambio climático, del CO2, de que es nuestra culpa, etcétera, pero aquí
mutis por el foro, nadie dice nada absolutamente de todos estos programas militares de manipulación climática, que ya tienen más de 60 años de historia documentada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué... Entonces, estaríamos diciendo que el calentamiento global sería una excusa para ellos poder aplicar esta tecnología para hacernos creer que ellos van a enfriar el planeta. Así es. Es decir, pero ellos de momento no se ha reconocido que se esté usando esto. ¿Aún ha llegado el momento? No. Quizás tienen que llevarnos más al borde para que lo pidamos que lo usen. ¿Sería bueno, eso? Yo creo que ya estamos llegando al borde. Ya estamos llegando al borde. Ya estamos llegando al borde. Vemos, o sea, ellos, los que controlan realmente el clima, los que son capaces tecnológicamente de provocar diluvios, de provocar sequías, de provocar huracanes, maremotos, etcétera, tienen la capacidad de generar episodios extremos climáticos de manera que la gente salga a la calle y pida a sus gobiernos una actuación inmediata para que el cambio climático cese. Y lo hemos visto este año en el mes de agosto, hemos visto que en todo el mundo ha habido marchas en contra del cambio climático, sin darse cuenta la gente que los pobres, ellos salían con toda su buena intención para exigirle a los gobiernos del mundo un cambio en el modelo de producción energético, es decir, que empecemos a utilizar de una vez por todas, si realmente es el CO2 el que provoca esto, que empecemos de una vez por todas a utilizar energías renovables y limpias, ¿no? Entonces esta gente ha salido, pero toda esta campaña ha sido típicamente orquestada por quienes están realmente promoviendo la geoingeniería. Es decir, nuestros políticos que están colaborando, que son socios necesarios en esta aberración, en estos programas, no están dando la cara, lo están negando, pero se está llevando a cabo con su consentimiento y con su conocimiento. No el de los ciudadanos, el de ellos. Pero, Sofía, esto es una acusación muy grave, es decir, que ellos son los que están provocando estas aberraciones climáticas para que luego nosotros pidamos una solución. Es una acusación muy grave. Exacto, realmente, porque cuando la gente vea que todos estos episodios extremos que tú ves cuando hacen entrevistas a las personas mayores y dicen, esto no lo he visto en mi vida, lo que sucedió este invierno en la cornisa cantábrica, no lo he visto en mi vida, hay personas, mi padre, 93 años, no lo ha visto en su vida. Es decir, el testimonio de estas personas sí, debe servir para algo. Es cierto que no lo han visto en su vida, porque es nuevo, es decir, es un arma, ¿no? Y que no ha sido aplicada en los tiempos en los que ellos eran jóvenes y por lo tanto no lo han visto en su vida. Entonces nuestros gobiernos forman parte del problema, porque estos aviones que están pasando y que están fumigando y que forman parte de estos programas de manipulación climática no pueden surcar los cielos del mundo sin la autorización de los correspondientes gobiernos, ¿no? Entonces, sí, claro, es una acusación, pero es una acusación basada en hechos reales, es decir, en hechos y en propuestas, y no nuestras, de los geoingenieros, porque finalmente las fórmulas de geoingeniería ya son conocidas. Es decir, aquí, ¿cómo se lograría enfriar la atmósfera, no? Pues la idea es, una de las ideas, porque parece que se abrió un concurso de ideas y aquí cada uno soltaba... no sé, una, ¿cómo se dice?, una ocurrencia, por decirlo en buenos términos, ¿no? Una ocurrencia. Bueno, pues vamos a pintar todos los techos de las casas de blanco, vamos a pintar los desiertos de blanco, vamos a generar árboles... ¿Esto fue un concurso entre geoingenieros? Bueno, no, yo digo que parece que ha sido un concurso porque hay unas ideas que son realmente absurdas, ¿no? Unos árboles de acero inoxidable que capten el CO2 y que después ese CO2 se pueda secuestrar y soterrar en depósitos subterráneos. Por cierto, aquí en España el proyecto piloto creo que está en Castilla y León. En Castilla y León, ya lo hablaremos más tarde, tela marinera, es decir, nosotros somos el conejillo de indias de todos estos programas, ¿no? Es alucinante lo que está ocurriendo en este país y todo sin nuestro conocimiento, ¿no? Ni nuestro consentimiento. Entonces, bueno, la idea sería la de generar un filtro entre el sol y la tierra, para que los rayos del sol no incidan directamente en la tierra. Es como si tú, pues, pusieras un parasol entre el sol y la tierra, de manera que, bueno, pues así ya estás a la sombra del sol, ¿no? Lógicamente esto es una locura, esto es una locura porque tiene un impacto tremendo en la naturaleza, en la producción,
agrícola y también en la salud de las personas. Bueno, pues esta dispersión de óxidos de metales, ¿no?, en la atmósfera, este filtro solar, que fue la propuesta de Edward Teller, que no era un angelito, que era un científico que formó parte del proyecto Manhattan, que elaboró la bomba atómica, pero también él mismo fue, digamos, el padre de la bomba de hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la propuesta de Edward Teller para enfriar la Tierra. La dispersión de estos óxidos de metales se llevaría a cabo a través de medios aéreos, ¿no? Entonces, curiosamente, dices, pero vamos a ver, si no era el CO2 el que era un problema porque era el que generaba un efecto invernadero, etcétera, etcétera, y entonces estos aviones que realmente funcionan con combustible fósil están añadiendo millones de toneladas adicionales de CO2, ya sin contar con el problema de los venenos que están echando a la atmósfera, ¿no? Esto es, lógicamente, ahí es donde se demuestra que este arma en realidad no está hecha para mitigar el CO2, porque en la geoingeniería no hay ni una sola fórmula que diga, bueno, pues vamos a prescindir de los combustibles fósiles, que son los que generan el CO2, y vamos a pasar a una producción realmente limpia que no genere. No hay ni una sola fórmula que reduzca la utilización de CO2. Por lo tanto, ¿quién está detrás de estas fórmulas, no? Bien, ahora sí que voy a pasar a comentar el informe este. Se trata de un informe que fue publicado además en el año 1996, estamos hablando de hace casi 20 años, que se puede leer todavía en la página de defensa de Estados Unidos, creo, ¿verdad? Sí, ¿no? Y si pones el nombre, sí, tú lo encuentras en internet, seguro. Correcto. Y que vosotros creo que sois los primeros que lo habéis traducido al español y se puede leer en vuestra página, en Guardacielos. Yo recomiendo que se lea, porque son tres páginas, que no tienen desperdicio, por eso quiero ahora leer algunos trocitos, pues, para comentarlos. Empiezo por el principio, en el cual, bueno, Josefina, tú lo que has hecho es, lo explico, una carta abierta, o sea, has hecho como una respuesta a este informe y lo has titulado Carta Abierta a los Militares, a los que escribieron este informe, este documento, y la has hecho pública. Dices, soy Josefina Fraile Martín, española de nacimiento y ciudadana del mundo. Por ello, tras leer su documento con título de ciencia ficción, Poseyendo el clima para 2025, y ver que ilustra una alarmante realidad, me veo la obligación de escribirles en nombre de esa gran familia global de seres humanos a la que ustedes ignoran totalmente en sus delirantes planteamientos de control planetario, para expresarles nuestro sentir. Por familia global me refiero a los miles de millones de personas que habitan el planeta, con el que ustedes juegan a aprendices de brujo y que se levantan todos los días para enfrentarse con dignidad a una supervivencia cada vez más amenazada por quienes, en nombre del poder y la codicia, se han autoerigido en caudillos del mundo, más comúnmente conocidos por oligarquía internacional y sus siervos. Realmente no tienes pelos en la lengua. Es que, ¿cómo? Bueno, yo siempre me he distinguido por hablar claro. Ello me ha traído muchos problemas, pero es que no hay forma de... Si quieres expresar y quieres enviar un mensaje a la sociedad, sobre todo en temas tan graves como este, es que tienes la obligación moral de hablar claro. Y la única manera en la que la sociedad te pueda entender es hablando claro. Entonces, bueno, trato de hacerlo. Sigues... Más adelante, lo que no podemos entender quienes no formamos parte del pueblo americano es por qué la seguridad nacional de los Estados Unidos significa la anulación de las soberanías nacionales de otros países, aliados o no, impidiéndoles la defensa efectiva de su propio territorio y de los ciudadanos que lo integran. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que a partir del momento en que los Estados Unidos entienden la importancia de controlar el clima para fines bélicos y más adelante también para fines comerciales, porque como vemos siempre hay una utilidad civil a todas estas investigaciones militares, ¿no? Pues exactamente quiere decir que, a ver, están verdaderamente ingiriendo
y en la política nacional e internacional de los demás países. Partimos de la base en que cada país es soberano, y si un país es soberano, tiene soberanía sobre sus cielos. Esto quiere decir que ahora ya no somos soberanos, ya no tenemos la soberanía sobre nuestros cielos, cada vez tenemos menos soberanía. Ahora ya no tenemos ni siquiera una soberanía monetaria, lo vemos con todo el problema que ha significado el euro, etcétera, como consecuencia de las estrategias financieras de los Estados Unidos, del sube y baja del dólar, de la Reserva Federal, todo esto, ¿no? Bueno, pues, oye, ya no tenemos tampoco la soberanía de los cielos, es decir, aquí estos programas, ellos, como forman parte de su soberanía, de su seguridad nacional, y forman parte de la política exterior de los Estados Unidos, y lo van a imponer al mundo, quiera el mundo o no lo quiera. ¿Y cómo lo van a imponer? Pues a través de Naciones Unidas, a través del IPCC, a través de convenios bilaterales, o a través de organismos como la OTAN. Y ahí es donde vienen nuestros problemas, porque los aviones que estamos viendo aquí, todos los programas que se están ejecutando de control climático en Europa, están llevados a cabo por la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la respuesta. ¿Cómo es posible que, en fin, en nombre de su seguridad nacional, los demás países nos veamos privados de nuestra propia soberanía de todo tipo, pero incluida la de la soberanía del espacio, ¿no?, por nuestros cielos? Y por último, otro trocito de su informe, en el cual creo yo que con bastante cinismo alardean de que es un arma que pasa desapercibida y que encima es barata. O sea, redondo, ¿no?, la jugada. Dicen, una de las mayores ventajas de usar un clima simulado para lograr un determinado efecto es que, contrariamente a otros enfoques, este hace que lo que se podría considerar resultado de acciones deliberadas aparezca como consecuencia de fenómenos naturales. Además, es relativamente barato de hacer. De acuerdo con Jota Storrs Hall, científico en la Universidad de Rutgers, que llevó a cabo una investigación en nanotecnología, los costes de producción de estas nanopartículas podría ser el mismo que para medio kilo de patatas. O sea, encima es una tecnología, entre comillas, barata. Parece ser. yo no he hecho los cálculos. Lo que ponen eso, sí. Y recordemos que se ha escrito en el año 96. O sea. Exacto. Se trata de generar nubes de plasma, es decir, una vez que pasan los aviones fumigando capa tras capa tras capa, día tras día, semana, mes, año tras año, finalmente se genera, están trabajando con nanotecnología. Estarían dispersando igualmente elementos nanotecnológicos, es decir, con una inteligencia artificial, de manera que esa capa se puede desplazar, lógicamente, si en la lógica de ellos, si se trata de enfriar el planeta, ups, pues vamos a ver dónde necesitamos enfriar ahora, qué parte de qué país necesitamos enfriar, y a través de medios electromagnéticos y computacionales, o sea, de informáticos, ¿no? Uh-huh. Esta masa que estaría formada por tecnología inteligente, pues sería desplazada de un lugar a otro, ¿no? Entonces, aparentemente, esa tecnología sería más barata que medio kilo de patatas. Y hablamos de medio kilo de patatas, y yo me imagino que están dando los precios de Estados Unidos, que están bastante más baratas que aquí. Bueno, ya que has hablado un poco de lo que hacen estos aviones, explícanos un poco cómo funciona esta tecnología, qué harían supuestamente, o qué están haciendo, o no supuestamente, sino realmente, estos aviones, qué es lo que nos están echando encima, hablando en plata. Bien. Explícanos un poco qué están haciendo, lo que sabemos, lo que ellos nos han contado, y más después lo que muchos grupos de investigadores serios están llevando a cabo a través de años, ¿no?, sus investigaciones a través de años. Efectivamente, coincide la evolución de las patentes, porque hacemos un seguimiento de las patentes que se presentan y de lo que está ocurriendo. Y está ocurriendo exactamente
lo que presentan las patentes, ¿no? Muchas de ellas, una buena parte, registradas a nombre del Ministerio de Defensa. ¿No? ¿Patentes de qué? ¿De geoingeniería? Sí. ¿De lo que llevan esos aviones y de lo que rocían? ¿Esto se patenta? Sí. ¿Está patentado? Todo se patenta. Todo es patentable, ¿no? Sí, estamos patentando la vida, estamos patentando la modificación, o sea, de los teoría, alimentos. En teoría, es escondidas, pero por otro lado están las patentes. O sea, están las patentes. Ahí está, para información de todos, sí. El ébola, algo tan en fin, un virus, y dices tú, ¿pero a quién se le puede ocurrir verdaderamente patentar un virus? Pues el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos tiene patentado el virus del ébola, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un seguimiento de todas estas patentes, vemos que en realidad entre ese seguimiento más lo que los estudios y las propuestas de geoingenieros, empezando, ya digo, por Edward Teller, más después todos los ingenieros que le han seguido, Ken Caldeira, David Cade, Crutzen, en fin, todos estos aparentemente genios, que yo les pondría, como Mao hizo, a trabajar a las tierras y a darse cuenta de lo que significa ganarse la vida con el sudor de la frente, ¿no? Entonces, bueno, pues nos damos cuenta de que efectivamente coincide. Es decir, aquí hay aviones que están dispersando partículas de óxidos de metales en la atmósfera, que dejan unas estelas que no tienen nada que ver con las estelas típicas de los aviones, que eventualmente y no siempre pueden dejar los aviones en la atmósfera cuando se encuentran unas condiciones atmosféricas determinadas. Esto es como digo yo, es como el agua. El agua solo llueve a 100 grados, no llueve a 70, ¿no? Entonces, por ejemplo, los aviones pueden dejar unas trazas en la atmósfera, pero que equivale, por ejemplo, al largo del avión, ¿no? Uh-huh. Esto quiere decir que para que dejen esas trazas, que no siempre las dejan porque no siempre las condiciones lo permiten, es una altitud superior a los 9.000 kilómetros. 9.000 metros. 9 kilómetros, perdón, 9.000 metros, una humedad relativa superior al 70% y una temperatura inferior a los 44 grados. Eso sería, ¿no?, para que se formen las estelas normales, sí, de toda la vida. Que sería, sí, consecuencia de la fuerza con la que sale despedida los gases de combustión del avión. Uh-huh. Al tener una temperatura inferior a 44 grados, hay cristalitos de hielo en esa parte de la atmósfera. Uh-huh. Entonces se genera una fricción que genera una especie de condensación, ¿no? No es vapor de agua. Seguimos hablando de gases tóxicos, porque la combustión de los aviones, lo que sale de ahí, no es agua de rosas, ¿eh? Entonces, bien, porque no, lo digo, o sea, lo digo porque ahora están diciendo, no, si es que lo que dejan los aviones es vapor de agua, no, seamos claros, lo que dejan los aviones sigue siendo contaminación atmosférica como lo era hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces, bien, las estelas de las que estamos hablando no tienen nada que ver. Estas estelas se están haciendo por debajo del nivel MITRA, que es decir, por debajo del nivel en la que se pueden generar estas estelas, es decir, por debajo de los 6.000 metros. Y hemos podido ver estelas que se están generando a los 1.000 metros. Es decir, estamos hablando de la atmósfera, ¿no? En la capa baja de la atmósfera, donde es imposible que se genere una estela de condensación. Entonces, estas son es la famosa dispersión para enfriar la atmósfera. Estos aviones surcan nuestros cielos en todas direcciones, dejan unas estelas que al dispersarse, al ampliarse, algunas hemos llegado a medir la escala, pueden llegar hasta los 60 kilómetros. Con lo cual, con muy poco ancho. De ancho. Una estela. Puede llegar a ampliarse 60 kilómetros. Sí. Con lo cual podemos hacer cálculos y podemos imaginar que el país se puede cubrir con 60 aviones o con 60 drones. Si quieres podemos hablar también de que justamente ya se están utilizando cada vez menos aviones. Tenemos evidencias, ¿no?, y pruebas de que se utilizan aviones militares, civiles, pero que últimamente parece ser que hay una necesidad de bajar a cotas más bajas y se están utilizando drones más pequeños para engañarnos, porque a nivel óptico nosotros cuando vemos un avión más pequeño pensamos que está muy alto
y que por lo tanto, ¿me entiendes? Bueno, pues esa puede. Esos son los drones. Esos son drones, que son aviones. Bueno, no hay personas. No, los drones son máquinas que no están tripuladas por pilotos, están totalmente dirigidas desde un ordenador a distancia, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo tenemos constancia de que se están utilizando drones pequeños que pueden despegar desde cualquier finca agrícola, de cualquier lugar, porque al ser más pequeños, un gran aeropuerto, exacto, ni nada. Exacto, no necesitan grandes pistas ni para aterrizar ni para despegar. Y por el hecho de ser más pequeños, nos parece a nosotros que están más lejos, pero exacto. En realidad. Exacto, y es porque cada vez necesitan bajar más bajo. Estos son drones o aviones, no necesitan un permiso para volar. Esto, los radares, porque si supuestamente no pueden volar, ¿quién está autorizando a estos vuelos? O, no sé. Efectivamente, es decir, cuando estos aviones, ni siquiera los drones, cuando los aviones cruzan nuestro espacio aéreo, es porque tienen autorización para hacerlo. En claro. España es el Ministerio del Interior el que concede estas autorizaciones. Pero de todas maneras, bueno, ahí está la OTAN, ¿no? También tiene mucho que decir en el alto espacio aéreo, que es donde. Porque estamos hablando que esto ocurre en toda Europa. Pero claro, es que ahora no estamos hablando del alto espacio aéreo que pueda estar controlado por la OTAN, ¿no? Ahora estamos hablando del bajo espacio aéreo. Entonces, estos aviones no forman parte del control de radar, oficial de radar, llevado a cabo por AENA, ¿no? Estos aviones, bueno, pues escapan, trabajan sin transpondedor, ¿no? No se sabe dónde salen, dónde van, cuál es el origen, cuál es el destino, pero lo que sí se sabe es que están ejerciendo una función de fumigación. Curiosamente, la ley de drones, los drones estaba prohibido, o sea, no había un vacío legal tremendo, pero aún así se han estado utilizando, ¿no? Y curiosamente, este año, con el famoso decretazo del señor Rajoy, ¿no?, en el que incluyó 50 temas distintos, pues entre ellos estaba la ley de drones. Y curiosamente, en Salamanca, en Matacán, se aloja la Escuela Europea de Drones. Y tenemos ya lugares en Lugo y en León, centros especiales para aeropuertos especiales para drones, centros tecnológicos de drones, ¿no? A nivel europeo. Entonces, bueno, pues. Y supuestamente, si hay escuelas de drones, supuestamente, ¿para qué se estarían utilizando estos drones? Ya que esto no está oficialmente aprobado. ¿Para qué estarían estudiando esta gente? A ver, como todos, siempre presentan la parte amable de la tecnología, sí. ¿No? Empiezan, nos enseñan en la tele bien. Los drones se pueden utilizar para identificar incendios. Ajá. Habría que saber también esos incendios por quienes son provocados, ¿eh? Porque claro, ¿qué es lo que pasa? La atmósfera es neutra, realmente la carga electromagnética de la atmósfera es neutra, pero con esta fumigación de aerosoles metálicos se está generando una atmósfera electroconductiva. Con lo cual, bueno, y también partiendo de la base, que lo mismo te pueden originar una tormenta y hacerte caer un rayo donde les dé la gana, aquí tenemos, estamos realmente en medio de un polvorín. Tenemos que controlamos el clima, que podemos controlar las sequías y promover sequías en una zona determinada, con lo cual las vastas extensiones de bosques, por ejemplo, pues al estar secas, eso ya de por sí es un polvorín. Más después, si tienes una atmósfera electroconductiva y tienes la capacidad tecnológica de hacer caer un rayo donde te plazca, entonces, pues finalmente dices qué es lo que está pasando y qué es lo que está al origen de estos incendios, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente son productos acelerantes del fuego lo que están utilizando, ¿no? Bien. Pues aquí tenemos, esta es la situación, ¿no? Los drones, por ejemplo, en la zona en la que nos encontramos ahora, en la zona de Zamora, tenemos tres zonas restringidas que no están sometidas a, digamos, al control oficial del radar, ¿no? Y una de ellas llega incluso hasta Benavente. Entonces, bueno, pues en estas zonas justamente se sitúa la zona experimental de La Guareña, que es una de las razones, ¿no?, por la que nuestra lucha empieza aquí.
Estas migraciones, Josefina, ¿cómo estarían o cómo están afectando al entorno, a nivel medioambiental? Porque claro, esto está cayendo todos los días. ¿Qué es lo que habéis encontrado en todos los análisis e investigaciones que habéis hecho? Efectivamente, es decir, no hay nada que no dejemos allá arriba, porque en función del peso y de las corrientes de aire llega un momento en que esto va a caer abajo. Y a lo largo de los años esto va a tener un impacto, ¿no? Entonces, más cuando estamos hablando de óxidos de metales. Bien, pues la primera voz de alarma, como siempre, es la naturaleza la que nos la da. Vemos árboles que se están muriendo y que están muriendo con, digamos, síntomas de estrés hídrico. Y lo mismo que nos pasa a las personas cuando no nos encontramos bien, vamos al médico y queremos un diagnóstico y nos hacen unos análisis para ver este diagnóstico, en fin, en qué se pueden basar el diagnóstico, pues es que lo mismo hacemos nosotros con los árboles. Estamos viendo que los árboles se nos mueren, que se nos están muriendo los almendros, que se nos están muriendo los pinos, que se nos están muriendo todos los árboles que están en los regatos. Eso ya no es estrés hídrico, es decir, plantas que están recibiendo agua y agua de regadío se están muriendo también con síntomas de estrés hídrico. Entonces lo que hemos hecho ha sido analizar el terreno en el que están y analizar también su corteza y el corazón de la planta, ¿no? Uh-huh. Y entonces vemos unos niveles de aluminio alarmantes, de bario y de titanio. Y estos niveles, en fin, han ido subiendo con el paso de los años. Es que pasamos de simple a doble. Es que pasamos de una tierra, de una muestra de terreno ecológico de 5.600 miligramos por kilo, ahora mismo a 19.900 miligramos por kilo, y esta muestra ha sido analizada no por un laboratorio normal y corriente que a lo mejor utiliza reactivos los más baratos posibles, en fin, para ahorrar costes y tal. Estamos hablando de unos análisis que ha llevado a cabo el SEPRONA a nivel nacional. Estas cifras no son nuestras. Y después tienen el valor de decir que ese aluminio no es exógeno. Y le decimos, señor teniente coronel, a ver, ¿cómo nos explica entonces usted que en la misma tierra, en la misma parcela, hayamos pasado, si no es exógeno, hayamos pasado 5.600... Exógeno quiere decir que no proviene del exterior. Exógeno quiere decir que no viene de fuera, vale, ¿no? Que lo tiene la propia tierra de por sí. Exacto. Vale. Y nosotros estamos de acuerdo. El aluminio es el material, el tercer material más abundante en la naturaleza, ¿verdad? Pero nunca viene en estado libre. No viene en escamas, como el jabón de Marsella, ¿no? No viene así. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos llevado a analizar es tierra con escamas de aluminio, ¿eh? Y lo que ellos han llevado a analizar es tierra con escamas de aluminio. Entonces, si no viene del exterior, ¿cómo se explica que hayamos pasado de 5.600 miligramos a 19.900 miligramos? Es que estamos hablando de 20 gramos por kilo. Y eso es totalmente incompatible con cualquier posibilidad. O sea, a la tierra se le está negando la posibilidad de producir. No habrá nada que en pocos años se pueda producir en esa tierra, ni ecológico ni no ecológico, ¿no? Otra de las cosas pues que hemos visto es el bario, que también ha ido en aumento, y sobre todo el titanio. Hemos empezado de una base de 23 miligramos por kilo y ahora estamos en 1.500 miligramos por kilo. ¿Eh? El titanio, curiosamente, en un año. Entonces, hemos pasado, curiosamente, el SEPRONA no ha analizado el titanio. ¿Por qué no ha analizado el titanio el SEPRONA? Si es un elemento tan o más perjudicial para la producción agrícola que el aluminio. ¿Por qué no figura el titanio en sus análisis cuando en el nuestro sí que figura, ¿no? En fin, esto es lo que está ocurriendo. Y efectivamente, la naturaleza está sufriendo. Los árboles, ¿qué es lo que ocurre? Que con la lluvia ácida, incluso si este aluminio cae en una tierra que tiene un pH ácido, se disuelve, lo absorben las raíces se mueren, ya son incapaces de alimentar al árbol, de mandarle humedad, de mandarle los nutrientes necesarios, y finalmente el árbol se va muriendo por dentro hasta que cae. ¿Cuántos árboles estamos oyendo en los noticiarios, ¿no?
de televisión española, ¿no? Diciendo, pues han caído tantos árboles en Madrid y o ha habido víctimas o no ha habido víctimas, ¿no? Y no saben las razones porque aparentemente dicen los árboles están bien, pero señor de Dios, o sea, vamos a ver, hagan ustedes los análisis pertinentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vemos a nuestros árboles cargados de hongos, pero no por la parte norte, por todas partes, incluso en zonas totalmente soleadas, donde supuestamente no puede haber humedad, ¿no? Entonces, los árboles pierden el follaje, pierden el color de sus hojas, las ramas tomban hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues y al poco tiempo ya desaparece. Lo hemos visto aquí en un pinar de Zamora, en la zona de La Guareña, el maderal, un pinar muerto en un año. Pero es que los almendros, por cierto, en Lleida también me han dicho que los almendros están muriendo, las encinas están muriendo, los chopos están muriendo, las salgueras y los alcornoques. Árboles tan fuertes, tan duros como los alcornoques, que no habrán vivido alcornoques de 300 años aquí en la zona, sequías en 300 años, ¿no? Y es ahora cuando se están muriendo. Entonces, está claro que está teniendo un impacto, ¿eh? Que aquí hay los responsables políticos y otro tipo de responsables están cerrando los ojos y que, bueno, que efectivamente cuando vemos que esto le está ocurriendo a la naturaleza, nosotros no somos, en fin, un punto y aparte en la cadena de la naturaleza, somos el punto y seguido, ¿no? Pero se me escapa entonces el motivo por el cual se debe de estar haciendo esto, porque ya hemos aclarado que probablemente no sea realmente ni para enfriar ni para calentar la tierra, porque lo del cambio climático está entredicho, por lo tanto, ¿qué intereses habría detrás? ¿Quién gana con estas fumigaciones? Porque mi mente no es capaz de concebir cuál sería el motivo de estar provocando todo esto que nos estás contando. Bueno, cuando un país quiere demostrar al mundo entero que posee un arma, lógicamente tiene que demostrarlo. O sea, tú puedes tirar un órdago y decir, yo tengo un arma de control climático, ya no solo a nivel local, que sería, entonces, ya no se llamaría control climático. Si tú quieres controlar el tiempo de una región, lo puedes controlar, pero sería entonces, ya no se hablaría de control climático, se hablaría del control del tiempo atmosférico de una región determinada, ¿no? Pero no. Es decir, si tú lo que quieres es controlar el clima a nivel planetario, tienes que demostrar efectivamente al resto del mundo que tú tienes ese arma y que eres capaz de utilizarla, que además te sobran razones para utilizarla, ¿no? Entonces, bueno, pues bien. ¿Quieres decir que es una demostración de lo que se puede hacer? Es una demostración de lo que se puede hacer, indudablemente. Pero como va, han vestido al santo de la solución perfecta para paliar el calentamiento global, pues aquí hay unos países detrás de otros, detrás de otro, detrás de otro, que están diciendo amén, 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 ¿no? Y aquí todos están pasando por la caja. Y aquí, lógicamente, esto es un negocio. No solamente es un arma, es un negocio. ¿Qué quiere decir que es un negocio? A ver, imagínate que es un negocio porque cada país está pagando una cuota por el CO2 que emite. Y hay países que no emiten CO2, pero que otros países que tienen dinero y que emiten más CO2 del que debieran emitir, le están comprando los derechos, la cuota, a aquellos que no producen nada. Es un negocio. Bien. Entonces, tenemos ahora un presupuesto global de 100 billones con B de dólares para paliar el cambio climático al año. Es decir, aquí ahora hay montones de empresas y hay montones de asociaciones y hay montones de organizaciones, incluso ecologistas, que se están beneficiando de todo ese presupuesto, ¿no? Para supuestamente hacer frente y paliar el cambio climático, ¿no? Pues aquí solo hay una manera de paliar el cambio climático si realmente son coherentes con ellos mismos, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a olvidarnos de la energía fósil, vamos a olvidarnos de la energía nuclear y vamos a trabajar exclusivamente con energías renovables. Este paso se puede hacer perfectamente en 20 años según cálculos científicos. De científicos, por cierto, que están denunciando que esta es una fórmula de locos, que no se puede aplicar y que esto es el principio del fin del planeta. Estamos destruyendo sus
sistemas hídricos naturales y lo estamos llevando a un punto de no retorno. Es decir, si no paramos esto ya, el planeta no va a poder recuperarse. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Es decir, es fácil adivinar el final, ¿no? Es fácil adivinar cuál va a ser el final. Bueno, después, lógicamente, como dice un analista científico y político inglés, bueno, pues sí, efectivamente, en todo esto hay ganadores y hay perdedores. Pero ¿qué importan los millones de muertos que haya si aquí hay grandes beneficios, ¿no? Es curioso, pero hay gente que bajo la libertad de expresión se permite decir estas cosas, ¿no? Y a estos no se les considera terroristas o no se considera que sean apologías de un terrorismo medioambiental, curiosamente, ¿no? Y sin embargo son capaces de escribirlo blanco sobre negro, pero es que lo peor es que se está llevando a cabo, ¿no? Eso es lo peor. Entonces, ¿quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? Pues los perdedores somos todos, todos. Pero los ganadores son aquellas empresas que particularmente se están beneficiando de esta investigación militar. Los presupuestos militares son los más opacos del mundo. Nosotros, si ya lo hablamos más tarde de nuestra petición al Parlamento Europeo, hemos pedido que se ponga en práctica, que se ejecute ya una resolución que se presentó para su aprobación el 14 de enero de 1999, en el que, entre otras cosas, se pedía el control democrático y parlamentario de los programas de investigación militares. Porque, claro, es que no sabemos nada de nada. Y esto forma parte de esos, ¿no? Entonces esto se está llevando a cabo sin nuestro consentimiento, o sea, sin nuestro conocimiento. Nosotros estamos pagando con los presupuestos de defensa. Así no es. Lo pagan las empresas que luego se van a beneficiar. Bueno, ya quisiera. Lo pagamos todos. Lo pagamos todos. Pero es que lo pagamos todos. Y es que esto cada vez es un monstruo que cada vez necesita más y más y más. Y entonces lo pagamos con la dependencia, lo pagamos con la educación, lo pagamos con la sanidad, lo pagamos con todo, ¿no? Entonces, bueno, y lo pagamos también con la salud. Es que se necesita, es que es verdaderamente, es tan paradójico, ¿no?, que estén utilizando nuestro propio dinero para desgraciar este planeta y a nosotros con él, ¿no? Josefina, la gente se debe de estar preguntando que si realmente es cierto todo lo que estás contando, si es un tema tan grave, ¿por qué no hay un debate público de todo esto o por qué no está apareciendo en los medios de comunicación? La respuesta es muy fácil. Es tan fácil como que si esto formara parte del debate público, la sociedad lo sabría. La sociedad no puede saber esto. ¿Por qué? Sencillamente, porque somos los únicos que podemos parar esto. Nuestros políticos nos han vendido. Nuestro ejército nos ha vendido. Nuestros jueces nos han vendido. Nuestros sindicatos nos han vendido. Dependemos exclusivamente de nosotros mismos para defendernos a nosotros mismos, a nuestros hijos, al futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Cómo? Es que nuestros políticos son los que están dando luz verde. Es que nosotros ponemos a nuestros políticos. Nosotros tenemos que quitar a esos políticos que nos han vendido, ¿no? Entonces, bueno, más grave es el ejército. Y con esto quiero decir que muy pocos altos cargos en el ejército son conocedores de estos temas, ¿no? Los demás no lo son. De hecho, tenemos gente que ha firmado nuestra petición dentro de los militares al Parlamento Europeo para que se haga una investigación independiente. No están de acuerdo. Hay militares en Estados Unidos que no están de acuerdo. Hay meteorólogos, hay pilotos que lo han denunciado, hay biólogos que lo han denunciado, militares no están de acuerdo. Entonces, bueno, si ya hay militares que están diciendo, señores, esto no es una broma, esto está ocurriendo, o sociedad civil, organícense, a pesar de que haya cientos y cientos de fuentes desinformativas, ¿no? Organícense porque son los únicos que lo pueden parar, ¿cómo? En las urnas, quitando a aquellos que no nos representan, Ojo, y aquí quiero decir, porque nosotros teníamos, pues, como muchas personas en ese país, este famoso partido político de izquierdas que iba a cambiar España y que iba a revolucionar el panorama político y que iba a deshacerse de la casta política, jolines, hasta nosotros llegamos a sentir ilusión, ¿no? Pero caramba,
es que son un fraude, es que nos hemos acercado a ellos, es que les hemos dicho, por favor, díganos si ustedes nos van a ayudar, díganos si ustedes van a apoyar nuestra demanda en el Parlamento Europeo. Y han dicho que no, han dicho que de estos temas ellos no se van a ocupar. Es normal, con estos temas no se hace carrera. Y quien quiere el poder de los poderosos y la codicia de los poderosos, no puede entrar en estos temas. En estos temas tiene que entrar gente realmente de a pie, gente que no sea corrupta, gente que no se pueda comprar, gente que no la puedan amedrantar, ¿no? Y gente que sea realmente genuina, que sienta y los derechos humanos y sienta la necesidad de defender los derechos civiles, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, pues ya lo hemos dicho el otro día en la cadena SER, estamos causa fundamental, ¿no? Busca partido político para salir representada en las próximas elecciones municipales y, por supuesto, en las próximas elecciones generales. Vamos a ver quiénes son los partidos que se presentan, ¿no? Va a ser toda una noticia. O sea, que sí que hay algún medio de comunicación que os hace caso. ¿Poco a poco o no? Tengo que decir que la cadena SER de Zamora, quizás por tener el problema en la provincia y además por ser una cadena que siempre le ha dado un espacio muy importante al mundo rural, desde el inicio nos han prestado los micrófonos. Hay que decir que, bueno, aprovechamos esto para agradecerles, ¿no? También hay un medio de estos de publicidad, periódicos, que se financian con la publicidad, ¿no?, que se llama El Día de Zamora, que ha dicho, bueno, nosotros os ofrecemos nuestro pequeño barquito de papel para hacer llegar el mensaje a cuantos lo lean, ¿no? Y bueno, la opinión, ¿qué podemos decir? La opinión, nos sacaron una buena entrevista, ¿no?, pero después pues han dejado de comunicar, en fin. Todavía no perdemos la esperanza, de que se puedan apuntar. Ahí estáis todos. Ahí estamos, sí. Antes de empezar a hablar un poco de la situación aquí en España y concretamente en la zona donde estamos, cuéntame un poco vuestra aventura, por llamarle de alguna manera, en el Parlamento Europeo, porque tú te has ido hasta el Parlamento Europeo allí para explicar la situación y para ver si encontrabas gente, políticos, que defendieran esta causa y pudieran hacer algo. Cuéntanos un poco cómo ha ido esto. Pues nosotros, desde que generamos esta plataforma cívica para luchar contra la manipulación climática y las fumigaciones clandestinas aéreas, ¿no?, teníamos muy claro que no íbamos a poder ganar ningún terreno si empezábamos por los ayuntamientos presentando mociones, porque efectivamente nos situamos en un tema que raya la ciencia ficción. Entonces dices, no, aquí hay que empezar esta vez de arriba para abajo. Ajá. Por lo tanto, nos fuimos al Parlamento Europeo con un dossier muy, muy bien estructurado. En esta plataforma hay asociaciones europeas de más de 20 países y, bueno, curiosamente, de 751 diputados, solo porque nosotros, para poder presentar este tema en el Parlamento Europeo, necesitamos la firma de al menos de un diputado, ¿no? Y de 751 diputados, solo una persona dijo: esto es un tema gravísimo, esto es un tema de derechos fundamentales, tenéis que venir. Y ella puso su firma. ¿Quién fue? Fue la diputada, la eurodiputada letona de Letonia, Tatiana Zanoka, y a través de ella pudimos llevar el tema en un evento de 2 días, el 8 y el 9 de abril de 2013. ¿Y los diputados españoles, perdona? Los diputados españoles se les mandó información, se les invitó como a los demás 750 diputados y no fue ninguno a la conferencia. Y también los periodistas, se les invitó a todos, 700 y pico invitaciones se enviaron y ningún periodista fue a la rueda de prensa después de la conferencia. Aquí, bueno, para responder a algo que no te respondí anteriormente, efectivamente hay una ley de silencio en los medios de comunicación. ¿Una ley o un pacto? Un pacto de silencio. Un pacto de silencio, sí, porque es que no es una ley escrita. Exacto, ¿no? Es un pacto de silencio. Curiosamente, ¿no?, yo con todo esto he reflexionado. Antes hablábamos de los medios de información y eran medios que no se... A
ver, no pagaban a sus trabajadores con la publicidad, eran medios de información e informaban. Y desde el momento en que ya dependen de la publicidad institucional, corporativa, etcétera, han pasado a ser medios de comunicación. Eso es interesante, este salto semántico, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde que son medios de comunicación, se han limitado simplemente a comunicar, ¿no? A comunicar lo que se quiere que se comunique, lo que se quiere que los ciudadanos sepamos. Y como el periodismo de investigación está cada vez más limitado y cada vez es más suicida el hacerse periodista de investigación, porque es cada vez más peligroso, ¿no? Es decir, a pesar de los derechos y libertades supuestamente del siglo XXI, ¿no? Que dices, pues, ¿no? Esto es el no va más, pues no. Fíjate la cantidad de periodistas que están muriendo por hacer su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy preocupante. Entonces, los medios de comunicación, lógicamente, están aquí, son siervos del poder. Aquí hay un servilismo inaceptable, ¿no? Por eso, cuando alguno de vez en cuando dice, yo me voy a arriesgar y lo voy a publicar y voy a ejercer aquella labor para la cual yo estoy aquí, pues, bueno, no sé lo que les pasará. Bueno, podrían ponerse todos de acuerdo y hacerlo todos a la vez, ¿no? Así es, lo mismo que hicieron con Wikileaks, ¿verdad? ¿No? Todos a la vez, entonces no se nos van a cargar a todos a la vez. Así es, sin embargo, están haciendo, o sea, podían mantenerse neutros, ¿verdad? Y dices, bueno, pues ni lo uno ni lo otro, al fin se podían mantener neutros, pero no. Utilizan, es decir, sus columnas, utilizan su tinta para, de alguna manera, desprestigiar a las personas que están denunciando causas sociales. Ya no te digo esta, todas las causas sociales que salen un poco de la norma, ¿no? ¿Volvemos a Bruselas? Sí. ¿Qué ocurre cuando presentáis esto finalmente? Bueno, hacemos esta presentación. Hay que decir que hubo dos diputados, uno alemán y uno francés, y que el alemán, cuando vio las imágenes que llevamos, se quedó impactadísimo. Pero curiosamente, antes de las elecciones europeas dio marcha atrás, no voy a decir su nombre para que no le dé vergüenza, pero el francés, pues, en fin, hizo su pequeño discurso de cambio climático y total, o sea, quiere decir que no había entendido absolutamente nada de nuestra presentación, ¿no? Pero bueno, hoy estuvieron la decencia de haber ido allí a acompañar en la mesa presidencial a la diputada que había patrocinado el evento, ¿no? Entonces, esto también merece crédito porque todos los demás tuvieron la invitación también y no fueron, ¿no? Entonces, después de este evento, presentamos una petición formal para pedir la tutela judicial del Parlamento Europeo en relación con la ciudadanía europea. Es decir, nosotros nos sentimos impotentes porque esto lo niegan los gobiernos, pero imagínate si lo admitieran lo que implicaría, ¿no? Lo están negando los gobiernos, entonces, lógicamente, al negarlo no hacen absolutamente nada para protegernos, nos sentimos totalmente impotentes e indefensos. Y en esta situación, al Parlamento Europeo le pedimos una tutela judicial efectiva, es decir, que proteja a la ciudadanía europea, ¿no? Y después, pues, le pedimos también una investigación independiente de los hechos que hemos denunciado. Pasó un año y no habíamos recibido ningún documento, ningún escrito, ni para bien ni para mal del Parlamento Europeo. Pero nosotros, el 30 de marzo, les enviamos 6.000 y pico firmas de personas que habían apoyado nuestra petición. Y curiosamente, ese mismo día, o sea, enviamos esta documentación a las 9 de la mañana y a las 13:30 recibimos una carta del Parlamento Europeo, o sea que se cruzaron los correos, recibimos una carta diciendo que el Parlamento Europeo había admitido a trámite nuestra petición y que habían iniciado ya los trámites con la Comisión Europea, ¿no? Entonces, bueno, en esa textura nosotros decimos, estupendo, vamos a ponernos ahora en contacto con todos los candidatos a las europeas, al Parlamento Europeo, de todos los países, y entonces vamos a pedir apoyo para esta petición, para que cuando ellos lleguen, los que sean elegidos al Parlamento Europeo, puedan apoyarla, ¿no?
Entonces, bien, recibimos respuesta de un candidato inglés, de un candidato alemán, como en el chiste, ¿verdad? Y después de dos candidatos, de dos partidos muy minoritarios que son totalmente desconocidos, uno de Asturias, Ardecha, y otro de Galicia. Entonces, bueno, los demás, nada, de nada, de nada. Es decir, nadie, ni el PSOE, ni el PP, ni UPyD, ni Ciudadanos, ni Podemos, nadie más, lógicamente, ni Equo, ni, ¿no?, los famosos verdes, ¿no?, que están mamando de la bocha del cambio climático, porque claro, es que si tú te posicionas en contra de la tesis oficial del cambio climático, no hay perras. Sí, porque creen los partidos ecologistas. Exacto, no hay perras, nada. Entonces, bueno, esto es lo que, por eso digo que estamos solos, porque, oye, si estuviéramos solos, la sociedad, pero al mismo tiempo tuviéramos al lado a grandes, digamos, organizaciones como Greenpeace, como Ecologistas en Acción, como ADENA, ¿no? AENA, etcétera, pues dices, ya vamos sumando, pero no, es que la sociedad civil está sola, sola de verdad. Pero bueno, más vale estar solo que mal acompañado, como siempre digo yo. Y como siempre digo yo, nos queda la palabra. Y nuestra palabra es la mayor palabra y el mayor órdago que podamos echar está en las urnas, a la vuelta de la esquina. Así que no tenemos que desaprovecharlo. No podemos votar absolutamente a ningún partido político que no se posicione expresamente, públicamente, en contra de los programas de manipulación climática y de todas estas zonas experimentales que están teniendo lugar en España. ¿Cuál es ese partido, Josefina? Bueno, hoy por hoy claro, no existe. Muchas opciones no me estás dejando. Bueno, pero habrá que inventarlo. Si no habrá existe, que inventarlo. ¿No? Habrá que inventarlo, o sea, tiempo hay, tiempo hay. ¿Vas a crear un partido político, me estás diciendo? Yo creo que hay partidos políticos que ya están creados. Pueden, y sí, que ahora mismo, es decir, que no se les ha dado ninguna oportunidad, uh-huh, que ha habido mucho interés en machacarlos y que esos partidos políticos ahora mismo pueden tener pueden desempeñar una labor muy importante, porque esos partidos yo creo que sí se van a atrever con estos temas, porque esos no son los partidos que busquen el poder, ¿no? Esos son partidos que buscan tener un puesto de un poder de decisión para cambiar las cosas en la sociedad, ¿no? Entonces, yo tengo esperanzas. Y hay muchos miles de personas en España que están esperando que esos partidos salgan a la luz del día. Para cerrar el tema del Parlamento, la cosa queda con que la investigación está aceptada, pero de momento está en stand-by, digamos. Está en stand-by porque, bueno, pues el Parlamento Europeo, hay ahora un proceso de creación de las diferentes comisiones, un proceso de rodaje, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que hasta mediados de enero esto no empiece a ponerse, el nuevo Parlamento en toda su extensión, no empiecen a ser eficaces y efectivos en su trabajo, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues ya estamos dando los pasos que necesitamos dar, pues, para traer el mayor número de apoyos posibles de los eurodiputados actualmente, que, bueno, les queda un mandato de 5 años, es largo, y entonces tenemos absolutamente que sumar apoyos para parar estos programas de inmediato.